Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper, súper bien. Yo soy su amiga Priscila, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Y chicas, el día de hoy vamos a estar haciendo una maquillaje con esta paletita, la Blur Pop de Amoros, que ustedes saben que es una paletita muy, muy bonita. Así que vamos a ver qué maquillaje hacemos el día de hoy. La estoy sacando para, pues, utilizarla, chicas, porque de repente como que se me olvida que tengo otras paletas por ahí. Pero bueno, vamos a comenzar. Y voy a estar tomando la sombra. Creo que me voy a ir con esta de acá. Esta sombra rojita vino así muy bonita. Y esa la voy a estar trayendo. Aquí, por cierto, voy a hacer un Hello Eyes o Hello Eyes, no sé cómo se diga. Ya Amoros sacó nuevas paletas, chicas, y la verdad es que no se me han antojado. No sé por qué. Siento que ya no es de mis marcas favoritas. Entonces, en paletas, porque en otras cosas sí. Pero en paletas siento que ya no. Lo que estoy haciendo es difuminándolo con una sombra cafecita clara. Pero que es una sombra, es una paleta muy bonita, pero siento que sus sombras ya no pigmentan lo máximo. Esta sombra vino en Pro Luxe, pigmentaría súper genial. Entonces aplico y difumino. Aplico y difumino. Ya saben. Ya saben la técnica. Aplicar y difuminar. Siento que está quedando parchadita la sombra, ¿eh? Ustedes lo pueden ver. Y estoy aplicando bastante, chicas, para que se vea parejo. Pero siento que está quedando parchadita. Voy a aplicar otra sombra a ver si pues así cambia esto. Voy a aplicar la azul. Esta sombra azul que está por acá. En esta parte de aquí. Esa sombra azul se supone que debe de pigmentar lo máximo y no pigmenta lo máximo. Pigmenta feíto. Miren, estoy aplicando bastante, bastante, bastante sombra. Espérame tantito. Miren, bastante sombra. Miren cómo se ve. Voy a sacudir porque siempre hay que sacudir. Y aplico. Y miren, no se ve súper azul ni nada. Se ve simplona. Hasta con parches. Horrible. Pero bueno, voy a aplicar entonces la sombra oscura que trae la paleta. Esta paleta trae una sombra oscura. Y la voy a aplicar para comenzar a dar profundidad en todo. Nada más no me gustó. Ni la sombra vino, ni la sombra azul. Así que voy a cambiar de sombra. Ahorita voy a estar aplicando esta sombra de aquí. Esta sombra rosita. Pues, para difuminar un poco la sombra oscurita. Y pues voy a cambiar la sombra azul y voy a tomar la sombra verde de la paletita. A ver si esto cambia un poco. Porque la verdad es que Y ahora que he aplicado o que he utilizado sombras coloridas más potentes, como que ya me volví como con las sombras que no pigmentan. Voy a aplicar una sombra limpia. Voy a tratar de difuminar este cochinero. Bueno, voy a tomar la sombra verdecito que trae esta paletita y voy a difuminar todo esto que quedó horrible. Miren, ahí ya va agarrando un poco más de forma. Pero definitivamente la sombra vino y la azul están
horrible. Hay que quitar. Lo que estoy haciendo es limpiando un poco porque esto en verdad se ve súper sucio. Y estoy tardando, chicas, porque ustedes vieron que las primeras sombras no me sirvieron para nada, entonces por eso estoy tardando bastante, pues tratando de corregir el maquillaje. Quizás la fórmula de algunas paletas ya hayan cambiado, de las paletas de Amorus, pero no pienso comprarme ahorita paletas de Amorus. Bueno, ahora voy a pasar a hacer el corte. Esto se ve feito. Bueno, como pueden ver, ya fui a realizar el corte y voy a volver a aplicar la sombra rosita en esta parte de acá. Y ahora la sombra verde. Ahora voy a aplicar la sombra negra. Una forma sutil, no muy potente, pero que sí se vea, pues se note. Bueno, ahora voy a estar aplicando una sombra brillosita que trae la paleta. Wow, esa sombra está muy bonita. Bueno, chicas, la sombra está lilita, súper, súper bella. Es esta de acá, de la paletita. Está súper, súper bonita. Ahora voy a aplicar más sombra verdecita. Para que se mezcle con esa sombra satinadita bonita, miren. Y bueno, chicas, miren, así se ve. Me gustó, al final me gustó cómo se ve. Bueno, chicas, pasé a colocar un poquito de ese delineador en la parte de arriba y esto se ve así. Se ve un poco diferente este de este, chicas, porque recuerden que en este aplicamos primero otras sombras y en este pues ya las sombras finales, pero bueno. Bueno, voy a pasar con el rostro, chicas, y voy a aplicar mi primer de aceitito de Beauty Creation, que ustedes saben que yo no puedo vivir sin un primer de aceite. No puedo vivir sin un primer de aceite. Bueno, chicas, voy a aplicar mi base de color tone. Bueno, ahora como corrector voy a aplicar este de Mary Kay, que ustedes saben que me gusta. Bueno, chicas, voy a pasar a hacerme mis contornos y voy a utilizar esta paletita de Ocaram, que ya no es de mis favoritas. Siento que el contorno no pigmenta como yo quisiera. Es un tono muy clarito. Últimamente me gusta que en mi contorno se note bastante y esto casi no se ve. Está bastante sutil como para hacer nada más bronzer y así. Bueno, ahora voy a pasar a aplicar mi rubor y voy a aplicar este de aquí. Y como iluminador voy a aplicar este de aquí. Ok, ahora voy a pasar a terminar el maquillaje de ojos. Y en la parte de abajo voy a estar aplicando un tono moradito de la paleta. Me voy a ir por esta de aquí, miren. Bueno, chicas, voy a pasar a aplicarme las pestañas. Regreso con ustedes. Bueno, chicas, como pueden ver, ya fui a colocarme las pestañas. Ya para final voy a aplicar este labial. Es en tono verde, verde olivo. Muy, muy bonito. Quiero ver cómo se ve con este maquillaje. Así que ese voy a traer hoy. Y pues bueno, chicas, así queda mi maquillaje de hoy. Ya saben, utilizando la paletita Bubble Pop de Amorus, que ustedes vieron cómo pudimos salvar el maquillaje. Pero pues espero que les haya gustado el resultado final. Si es así, ya saben, no se vayan a suscribir sin compartir, que me ayudan muchísimo, muchísimo. Abajito en la cajita de información, siempre, siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales. Las espero por allá. Y ahora sí, pues sin más por el momento, yo espero verlas en un siguiente videito. Bye, bye, bye.